lunes victorioso y tremendamente intenso. El jugador de Ecuador juega el balón, no penal. Yo soy Valeria Gómez. Yo Dana Bustamante. Y yo Ariana Suárez. Bienvenidos a Unius, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Clasificamos en un partido feísimo, empatamos con México, pero clasificamos a los cuartos de finales de la Copa América. Y el presidente tuiteó al respecto. Y Carapaz da la talla. Mientras acá dicen que no estaba para ir a los Juegos Olímpicos, Richard Carapaz responde siendo líder en el Tour de Francia. Chapó. Y ser mujer en este país sigue siendo un riesgo. Un nuevo presunto femicidio en un complejo militar nos hace memorizar otro nombre, Aidita Ati. Se agrega a la lista de femicidios que demuestran que nuestro sistema está roto. Alegres amanecimos hoy. Meses han pasado desde que asaltamos la embajada mexicana para sacar a Jorge Glass. Y ayer, en cambio, sufrimos en un partido espantoso, pero volvimos a dejar a los mexicanos llorando por no poder hacerse respetar en terreno extranjero. Que México quede eliminado de la Copa América. Ecuador empató con México dentro de la cancha y afuera también. La violencia futbolística un rato para pasar a la violencia tuitera. El presidente de la República, un hombre de 35 años con dinero casi infinito y mucho poder político, decidió tuitear al respecto. Felicitó a los jugadores y al final se acordó del prófugo, diciendo que para él no es esta victoria. Diablo, señor, usted es muy maduro para ser presidente. Ya madura, mierda. Ahora, no lo culpo, probablemente si yo le ganara a mi rival político también le diría algo así súper hiriento como... Mi cuchillo, sí, corta, y el tuyo, no. ¿Qué te importa? ¡Cama toda con su hermana la gordota! Pero el que sí puede hacerle eso a toda una federación es la locomotora de Carchi, Richard Carapaz. Recordemos que el Richard no va a los Juegos Olímpicos porque la Federación de Ciclismo no consideró que tenía los puntos suficientes para ir. En su lugar va Jonathan Narváez. Bueno, Richard reclamó al respecto, pero sus reclamos no llegaron a buen puerto. Así que respondió de la mejor forma que podía, poniéndose como líder en el Tour de Francia. Oro olimpico ai giochi di Tokyo, maglia gialla alla Tour de France, Richard Carapaz riceve i complimenti da Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte. E salue également de l'autre côté par Yann Luisier, membre du comité exécutif LCL, pour saluer le champ. Así es como se debe responder a tus enemigos, demostrándoles metafísicamente que tienes una enorme personalidad y muchas ganas de demostrar tu envergadura profesional, mientras ellos solo te miran con asombro. Pero lamentablemente cerramos con una noticia horrible. Otra vez hubo un femicidio dentro de unas instalaciones de una institución que supuestamente existe para protegernos. Ya no es María Belén Bernal dentro de una escuela policial. Esta vez fue Aidita Ati, subteniente del ejército ecuatoriano, quien fue encontrada sin vida dentro del regimiento Napo en la provincia de Orellana. Y mientras los militares quieren instalar la versión de que su muerte se debería a un ahogamiento, sus familiares dicen lo contrario. Decir de qué se había ahogado por el licor. ¡Y mentira! ¿En dónde estamos? ¿Con qué militares estamos hablando? ¿Quiénes nos están defendiendo? Su cuerpo fue hallado con signos de violencia, completamente vejado y ni siquiera importó que fuera parte del propio cuerpo militar. Es una muestra más de la violencia estructural que pareciera no tener fin. Por promedio, en Ecuador se asesina a una mujer cada 34 horas. Esperamos de verdad que alguien se dé cuenta que hay instituciones que no pueden darse el lujo de tener manzanas podridas. Hoy lo único que les pedimos en los comentarios es que sean empáticos con esta situación. Esto ha dejado de ser noticia para convertirse en una macabra costumbre. Así que de momento no pondremos perritos, solo este mensaje de justicia por Aidita. Un gran abrazo y nos vemos mañana.